la vez todos los equipos que quiera. Ahora podés convertir tu casa en una smart home. Sion, 100 megas Wi-Fi desde 1.399 pesos por mes. Pedí tus 100 megas al 0810-999-0100. Y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promoción válida hasta el 31 del 12 de 2020. Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. La naturaleza no deja de sorprendernos. Su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Cheli, expertas en lo paranormal, les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos. Acá soy Pía Yo, conductora de Infama, y Duendes Mágicos es un programa que no me lo pierdo nunca. Quiero mandar un beso enorme a Liliana, desearles lo mejor a todos los oyentes que están del otro lado, y el duende, donde vaya, siempre nos acompaña. Chau. Hola, soy Fabián Gianola, y para Duendes y Portales Mágicos, para Liliana, les mando un beso muy grande. Sigan adelante y hasta cualquier momento. Chau. Bueno, quiero saludar a Duendes y Portales Mágicos, este programa que hay que darle bola porque realmente creo que en un lugar de tanto pragmatismo la magia nos hace falta para sobrevivir. Gracias. Un saludo, soy Santiago, un saludo para la gente de Duendes y Portales Mágicos. Saludo a los Duendes. Hola, hola, ¿cómo están todos aquí martes en vivo, acompañada por Otto Total? Hola, Alejandro Santamaría. Hola, Lili, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia, teleaudiencia de Duendes y Portales Mágicos. Viste, hoy de gala te veo a vos con tiradores, súper elegante, ¿eh? Muy bien. También. Hoy festejamos, mirá yo corbatelli, mirá qué corbatita me mandé. Me encanta, y el duende también tiene, ¿qué tiene? ¿Corbata, tirador? No, tiradores y corbata, porque hoy estamos de super gala, porque hoy cumplimos los 200 programas. ¡Felicitaciones, Lili! 4 años ininterrumpidos de programa y 200 programas, nada más ni nada menos. 4 años ininterrumpido. Yo creo que habré faltado nada más que 3 programas, pero han seguido otras chicas en mi nombre y yo mandaba audio. Pero enero, febrero, marzo, sin vacaciones, 4 añitos. Increíble cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y cuántas alegrías, ¿no? Que has compartido con la gente en este programa. Sí, alegrías, tristezas, veniencias, desavenencias, hoy tengo para contarte de todo, pero antes vamos a varias sorpresas que tenemos hoy. Ojo, porque también te tengo una sorpresa para vos, increíble, súper, súper linda, power, pero vamos a la primera, ¿sí? Acá ya están poniendo éxitos, éxitos grandes. Sí, están escribiendo un montón en el Facebook también. Bueno, buenísimo, porque vamos a elegir a alguien para runas, ¿eh? Dale. Bueno, les cuento que este programa está auspiciado por la candidata Miss Mundo 2020, Máxima Rolieri. Ustedes lo deben recordar porque venimos contando, diciendo, pero escucha bien, ¿eh? Hola, queridísimo público de Duendes y Portales Mágicos. Nos dice, felicito a Lili y a Ale por los 200 programas y hoy con una gran felicidad les cuento que no solo soy candidata, sino finalista en esta última semana de votación, antes de la coronación como Miss Mundo Argentina.
Se cambiaron las fotos, nos dice. Ahora está con un vestido de gala con muchas, muchas pedrerías y tonos rosados. Y necesita de nuevo tu último voto, porque ya está ahí al alcance, quedó como finalista. ¿Saben qué honor que es para nuestro programa, para los duendes, que sea finalista? Y obviamente que nos venga acá con la corona. Yo le pedí la corona. Dice que está a punto de representar a la Argentina y cumplir su sueño máximo. Valoro cada uno y cada voto que hayan compartido en sus historias, en sus estados, porque la verdad hemos laburado y hemos compartido. Falta el último poquito. Dice también que hoy está acá festejando con nosotros. Gracias por el apoyo y al voto de sus bellas y amadas compañeras. También agradece a las compañeras Camila, Dayana, Delfina, Damaris, Doriana, Fiorella, Lu, Nadia, Orlenda, Ornella y Tamara. Le agradece a todas las compañeras. Pide que le den un link también siempre en el Instagram de @misargentinas. El domingo, 20 horas, por YouTube, van a ver la coronación en vivo. Síganme, dice Máxima, @MáximaRolieri, y nos ama. Bueno. Y estamos muy contentos y muy orgullosos de Máxima. Yo ya boté la foto hace unos días, así que estamos ahí todos expectantes y con toda la luz y energía mandándole para que se corone. Así que con éxitos. Todo. Con todo, pero la verdad que es genial. Tenemos tantas cosas, se viene el streaming, se viene de todo. Pero antes que nada, antes de todo, yo tengo unos audios de chicos que están, nosotros dos ponemos la cara, pero atrás, eso quiero decir. Sí. Ahí está. Este programa está compuesto por, o sea, el equipo somos cinco. Liliana, por supuesto, estoy yo. Tenemos a nuestra operadora técnica, Micaela, que es tan importante como nosotros. Y tenemos dos personas más que son muy importantes, que son María Marta y Jonathan, que están siempre para publicar, con el tema de los carteles, están en todo, son incondicionales, tanto Jonathan como María Marta, y son parte de este equipo, así que es importantísimo mencionarlos. Sí, son parte nuestra prácticamente, y yo quiero contarte también que en todos estos años han pasado tantas, tantas cosas, tantos recuerdos, pero ya te voy a contar. Pero antes, quiero ir a unos saludos. A ver, Mica, que está del otro lado, quiero ver qué nos dice Jonathan Jansson. ¿Y qué pasó en estos 4 años? A ver qué nos dice Jonathan. A ver, Mica. Hola, buenas noches, queridos amigos de Duendes y Portales Mágicos. Y hola a mi buena amiga Liliana Cheli. 200 programas son los que trae mi buena amiga Liliana Cheli. Se trata de 200 programas donde ha compartido reflexiones, opiniones, muchas risas y muchas otras cosas más. Algunos secretitos, algunos adelantos, ya sea desde quién hubiera ganado un partido de fútbol, que así fue, hasta cosas del cambio climático, incluso esta pandemia que vivimos. Es un espacio donde se ve reflexión, se ve mucha risa y muchas cosas más. Estoy muy contento de haber sido parte de ese inicio, porque me acuerdo aquella llamada cuando Liliana me dijo: che, ¿sabes qué? Voy a hacer un programa, voy a tener un programa y ya tengo un espacio. Así que muchas felicidades, amiga Liliana Cheli, por estos 200 programas y que viva la fiesta. Disfrútenlo con todo el corazón, se lo merecen. Bueno, bien, bien, vos sabés que sí, eso es cierto, Jonathan. Bueno, hace muchos años que estamos trabajando, ahora te voy a contar varias cosas, con quién arranqué la radio, cómo pasó, pero hay otra persona del equipo también que trabaja duro, sé que le ha costado mucho, mucho, tanto a Jonathan como a la persona que ahora va a hablar, hacer directamente mandarnos estos mensajes, porque son súper tímidos. Y a ver qué nos dice María Marta, a ver. Hola, soy María Marta y como cada martes estoy acá mirándolos y quería desearles feliz 200 programas. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Gracias por llevar esa magia a cada hogar todos los martes. Vamos por muchos más éxitos. ¡Ay, me encantó! ¡Hermosa, me encantó! La verdad que sí, re lindo. Y vos sabés que en todos estos años pasaron un montón de cosas. Pero antes yo sé, y quiero ver, porque más o menos con tu incorporación también estuvo Mica.
Y yo quiero ver Mica, que es la que está del otro lado operándonos, manejando todos esos tableros que son 800 botoncitos. Sí. Mica, ¿no? ¿También grabó Mica? ¿Nuestra operadora también grabó un audio? No lo sé, no lo sé. A ver, Mica, ¿tenemos algo, Mica, que nos pueda decir? Hola chicos, buenas noches, felices 200 programas, muchas, muchas felicidades. Para los que me están escuchando, mi nombre es Micaela, bueno, la operadora pandémica, la polaca, la capricorniana y todos los apodos que quieran ponerme. Bueno, prometo que ya nos vamos a conocer, nos vamos a encontrar, vamos a pasar un montón de momentos juntos. Para mí es un enorme honor compartir este pequeño, enorme rincón llamado Duendes y Portales Mágicos, que nos deja programa a programa un montón de reflexiones, enseñanzas, un montón de momentos divertidos que nos, por unos minutos, nos abstrae de toda esta situación hoy en día que estamos atravesando en todo el mundo. Y nada, para mí decirles que agradezco enormemente ser parte, compartir este espacio con ustedes, que les deseo de acá en adelante toda la suerte, todo el éxito, no pierdan la esencia que construyeron con tanto esfuerzo. Y bueno, nada, estoy muy, muy contenta de que hoy en día estén cumpliendo estos 200 programas. Espero que cumplan muchísimos, muchísimos más y poder estar presente para poder festejarlos con ustedes. Un beso y cariños enormes. Gracias. Gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué importante que la operadora del programa disfrute viéndonos! Porque no ha pasado en muchas radios que el operador te opera, pero bueno, tiene que operarte, pero que ella disfrute viendo nuestro programa y operándonos, está buenísimo, Lili. La verdad que sí, me hicieron entrar en calor, la verdad que sí, re lindo, pero bueno, buena onda, pero eso también es la onda que uno emite, que está, y la gente del otro lado. Hay grupos de Facebook, de WhatsApp, ¿sabes? Sí. Son unos mensajes lindos, lindos que recibimos, y como todo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué querés saber de estos 4 años? Bueno, quiero saber cómo, no sé, cómo nació el proyecto, cómo fue el primer, si te acordás, cuál fue el primer tema que tocaste, el primer programa, y si estabas nerviosa. Mira, el proyecto surgió cuando me invitan a la radio un querido amigo, colega, bueno, ahora ya se fue a la radio, pero fui como invitada. Y me gustó la radio de la UAI, obviamente es la radio de la facultad, pegué onda con todos, me gustó. Y bueno, tuve la propuesta de hacer un programa y dije, un programa radial, había que comprometerse obviamente una vez por semana, vos sabés que hay que preparar, bueno, vos mejor que nadie sabe que hay que preparar, que hay que hacer. Entonces ahí fue cuando lo llamé a Jonathan, ya trabajábamos juntos con Jonathan sin programa. Me dice, dale, largate, te doy una mano, te ayudo. Digo, mirá, es un compromiso, mis tiempos, viste, nunca fui de rutina ni nada. Cuando atendés gente te cuesta mucho llevar una rutina. Pero bueno, así fue. Con el tiempo, con unos meses, se incorporó la señora Sandra Noval, que tengo mi mejor recuerdo con ella también. Y bueno, desavenencias y demás, se incorpora Vilma Laverán, con ella habremos estado casi un año y pico, muy, muy lindo también, contentas, o sea, viste, hacíamos varias cosas, íbamos al piso, todo, por cosas de la vida, bueno, Vil decidió dejar, que fue, te digo, un cimbronazo, porque yo dije, ¿qué hago sola, viste? Bueno, no importa, seguimos sola. Y en esa, no digo soledad, sino en eso, a mí me llaman una vez un chico, Alejandro Santamaría se llamaba, que iba como invitada a su programa radial en Radio Sónica, ahí me acuerdo bien. Sí. Y yo decía, ay, Radio Sónica, tengo que ir, estaba la noche, salía de un lado al otro, pero me había gustado, había algo en ese chico que me llamaba para esa nota, ahí fui. Y bueno, nos conocimos y yo había quedado con el programa sola y bueno, acá estamos. Y acá estamos. Resumí así chiquito 4 años.
Sí, bueno, déjame recibir una parte a mí. Cuando arrancó la cuarentena, yo un día le escribo a Lili y le digo, Lili, ¿hacemos un vivo de Instagram? Era la cuarentena dura, en marzo, abril, en abril. Y Lili me dice, dale, nunca hice, probemos. Bueno, hicimos unas pruebas antes, caseras, todo, hicimos el primer vivo. Muchos nos empezaron a decir la buena onda que había. Bueno, quedó ahí. Creo que después hicimos otro vivo. Vos después me dijiste, quiero que un día estés invitado en mi programa. Y acá anoté. El 13 de mayo, porque estuve revisando los mensajes, el 13 de mayo vos me ¡Wow! dijiste, quiero que estés en mi programa, pero quiero que seas parte, el 13 de mayo. Y arranqué el martes 19 de mayo en el programa con vos. Así que ya hace 5 meses que estamos ¡Qué juntos. lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, y de ahí nunca más nos separamos, seguimos, bueno, y con toda la fuerza. Hoy inclusive una de las chicas, Vilma, también llamó y me dice, cómo extraño, dice que no se puede. A veces cuesta llegar a llevar un programa adelante, porque uno dice una vez por semana pasan tantas cosas en las semanas, tantas cosas que no te das ni una idea. Y parece que llega el día del programa y pasan más cosas, ¿viste? Cosas que se te Sí. dificulta encima o no tenés. Hay que buscar tema, hay que prepararse, porque a pesar de todo, uno antes, bueno, iba al piso, era diferente. Ahora estás con un medio que no te terminás de acostumbrar, pero igualmente te tenés que producir, porque obviamente estás en una pantalla, entonces te tenés que cambiar. Hoy estaban los 100 programas y dije, me pongo, tengo que tener chaleco, corbata, ¿viste? Aquí el duende al lado mío también le puse. Corbata, Sí, tiradores, vos con tiradores. lleva toda una preparación. Quiero contarle a la gente que nosotros con Lili, los 7 días de la semana, hablamos casi todos los días, siempre hablamos cosas del programa y otras cosas también, pero todos los días hay como ingredientes que tienen que ver con el programa, de qué tema vamos a hablar, de qué. Todo el tiempo estamos enfocados en eso. Y siempre, y con todos los chicos, en el caso de María lo mismo, ella está llevando adelante todo el grupo, Duendes y Hadas Reales, Jonathan hinchándolo a cada rato, haceme el videíto, poneme este cartel, vos con los carteles, los famosos de los domingos, che, hacémelo. Entonces, parece que no, pero a veces hay días que están totalmente calmos. Y hay días que empezamos con todo y no sabés para qué lado correr, streaming Sí, y muchas más sorpresas. sí. Pero bueno, también hay una canción que deja un montón de cosas. Pero yo ahora sí tengo una sorpresa para vos, de una Para mí. persona que quizá no te la esperes, pero sí mandó su audio también. A ver, Sí. Mica, yo quiero escuchar lo que nos dice el señor Gustavo Rearte. Noche de festejo, noche de celebración y de compartir con todos los oyentes mucho amor. Felices 200 para ustedes que son un flujo de energía que nunca, nunca, nunca se detienen. Tienen un gran sentido de conexión, esa conexión abierta, como el nombre de esa maravillosa radio la que tanto quiero, que no solo nos llevan al mundo de los duendes, las hadas, los gnomos y los signos, que lo hacen con mucho respeto, sino que también con un gran sentido del humor, que han sabido encontrar todos los martes para llenarnos de alegría. Querida Lili, quiero agradecerte que seas parte de la vida ejecutora de los sueños de Alejandro. Ale es un gran soñador y un hombre de acción, y esa es una de las grandes virtudes que tiene. Él va por sus sueños y no se queda solamente en el deseo vacío. Así que, querido Ale, vos sabés cuánto te quiero, vos sabés cuánto te estimo, cuán importante sos en mi vida, y te quiero decir que nos formamos de lo que logramos y experimentamos, y vos tenés un lindo y gran camino transitado, aunque lo que siempre queda por aprender en la escuela de la existencia es infinito. Así que, bueno, felices 200, queridos amigos, 200 programas, 200, un número par, que diría de lindo nuestra querida brujita Lili. Así que seguramente nos va a estar desasnando al respecto. Y nada, para alcanzar el futuro, querida Lili y Alejandro, primero tenemos que ser capaces de imaginarlo, la imaginación en nuestro último santuario. Y ustedes dos,
todos los martes se convierten en parte de ese altar imaginario. Como dijo John Lennon, es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve. Pero bueno, gracias a ustedes por ser parte de esos ojos y ayudarnos a interpretar mejor y con amor la vida. Esa vida cuyo verdadero director es el azar, un director lleno de crueldad y de compasión, pero de un encanto hechizante. Los quiero, los amo, les mando abrazos inmensos y vamos por más, muchos más que 200. Ay, gracias, Lili, me encantó, me emociona mucho. Gustavo es un gran amigo, trabajé en radio con él, es mi padrino artístico, es un gran productor de televisión y además lo más importante que es mi amigo y yo lo quiero muchísimo, así que me encantaron sus palabras y siempre me llegan al corazón. Me sorprendiste porque, por supuesto, no me lo imaginaba para nada, así que muchas gracias y un beso a Gus. Quiero, amigo. No, Gustavo es excelente. Hoy en día productor está en Canal 7, ¿no es cierto? Sí. Excelente. Yo sé que vos lo querés un montón, él te quiere un montón, y yo aprendí mucho también de él, de vos, así que no quería que esté presente acá. Me encantó, Gustavo. No me lo esperaba, me encantó. Esa, viste, era la sorpresa, dije, no te la esperás seguro. Bueno, nos están llegando mensajes sí. De todos lados, así que vamos a estar ahí con Tuti, ¿sí? En el Facebook también, pará, que me están diciendo que hay un audio sorpresa. ¡Otro más! A ver, Mica, sí, ¿qué audio sorpresa? Para que esta no me la espero. A ver, ¿qué audio tenemos? Liliana, Alejandro, felices 200 programas de Duendes y Portales Mágicos en Radio Conexión Abierta. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela, yo soy la productora de la radio, y en nombre de Adrián Di Sanzo, nuestro director, y de todo el equipo de Conexión Abierta, les deseamos lo mejor por muchos, muchos programas más de Duendes y Portales Mágicos para seguir conociendo sobre la vida de estos hermosos duendes que siempre nos acompañan. ¡Felicidades! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No vio sorpresa, Daniela! ¡Uy, Daniela! Daniela siempre es la productora general junto sí. Con Di Sanzo, ¿no es cierto? Y siempre digo, chicos, y viste, yo que soy colgadísima, me dice, Lili, tal cosa, Lili, mándamelo por mail, viste, yo por WhatsApp, no, Lili, por mail, y ahí vamos. Divino, la verdad que una sorpresa grande, gente excelente, que aprendimos a conocernos todos, porque obviamente cuando ellos me conocieron, me dijeron, duendes, dijeron, viste, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que Di Sanzo me dice, ¿cómo le vas a poner duendes al programa? Digo, porque son duendes. Y vos sabés que con el tiempo aprendió, y hoy en sí él mismo te habla de duendes. No, fue muy lindo, y muy agradecida a Mica y Daniela por estar presente, porque sé que no es fácil, vos fijate, tanto los dueños de una radio como como Mica operando, que digan estas palabras, así sí. Que es divino. Es hermoso que nos saluden también las autoridades de la radio, así que es hermoso. Lili, hay muchos saludos, no sé si vos querés arrancar. Vamos, dale, que quiero ver los saluditos, hoy es un día especial, dale, yo estoy media, viste que estoy como quedada, a veces se me hace un nudo en la boca. Sí. También quiero desear que se mejore mucho tanto Nelly Tieso como Analía, que estaban medias pachuchas, arriba, basta de pachuchaje, vamos, que no se pueden dar el lujo de enfermar. ¿Qué más? Bravo, Zorrilla, felicidades por mucho más. Diana, felicidades por sus 200 programas. Éxitos, dice Griselda Paza, por muchos más dúos, genios. Bueno, a ver, hay más. Besos, Lili, por 200 programas. Mariela Quinta. Ferchu Gamboa, yo quiero runas. Patricia Gamboa, Río Negro. Felicitaciones máximas por llegar. Mucha suerte, buen programa. Mi papá, Osvaldo Santa María. Liliana Malagueño dice... Hola, muy buenas noches, Lili y Ale. Felicitaciones por los 200 programas. Vamos por más. Mirá, Fernando Emilio Gálvez dice, hola chicos, qué alegría este festejo de 200 programas. Lili, sos una amiga incondicional y te deseo siempre lo mejor. Sabes que te quiero y también sé de tu labor en Diario Popular. Es impecable. Sos una excelente profesional. Besos a ambos. Qué lindo mensaje. Gracias, porque es mi jefe ese.
Claro. Y la verdad, a pesar si nos queremos un montón, porque yo estoy en el piso de abajo en el Diario Popular, ¿no? Yo, todos los periodistas, todo. Fer está en el de arriba. Entonces, viste, yo me siento poderosa subiendo y somos re amigos, lo quiero un montón. Ya llevamos no sé cuántos años, casi 20 años en Diario Popular. Yo, Fer, creo que mucho más todavía. Qué lindo, Fer, te quiero un montón. Bueno, y toda la gente que nos va escribiendo, después vamos a ver qué pasa con las runas, ¿sí? Hoy nuestro festejo fue al revés. Si bien ustedes nos saludan, nosotros queríamos regalarles, aunque sea con alguna pregunta, a ver qué runa le va a salir a ustedes. Bueno, ¿quién más tenemos? A ver, Ale. Griselda pasa, energía deslumbrante, de fiesta. Hola chicos, dice Mónica. Buenas noches, gracias por todos los martes compartir esta linda compañía. Besitos, Ale Lili. Jessica dice felicidades. Graciela Luján Anesi. Hola chicos, felicidades por muchos programas más. Alejandro Condori, felicidades a los dos, mucho éxito. Berta García, felices 200 programas, todo lo mejor. Marina, por 200 programas más y más. Birlete, felicidades. Mariela Quinta, felicidades Lili y ojalá sean muchos programas más. Gracias por hacernos reír tanto, gracias por la buena energía, dice Graciela. Qué lindo camino y recorrido, dice Leonel Farías. Están re lindos, re guapos, dice Graciela. La Baña, Melissa La Baña, vamos. Con todo, esencias lindas, sanas. Bueno, hay un montón de mensajes. Estela Maris García, hola, ¿cómo andan? Yo soñé con una amiga que estaba vestida de blanco y se bajaba del colectivo al revés. Hola, felicidades a los dos. Soy Dina de Uruguay. Dina, ¡ay, Dina! De Uruguay nos está viendo. Dice, Melissa dice, fue amor a primera vista. Es así, por nuestra relación, digamos, de compañeros y amigos. Este dúo es lo más. Ale tiene mucho magnetismo. Graciela, gracias. Vio tu energía, Ale, tremenda, dice Melissa. Genios. 5 meses de talento. Los vivos son deslumbrantes. Un dúo excelente. Gracias, Griselda. Gracias, gracias. Gracias, en serio. Yo lo que quiero también decir, Melissa, que está escribiendo ahí, gran entrenadora. Vos no sabés cómo se está entrenando Melissa, personal trainer, sí. Ella... el hijo, ya vamos a hablar de ella, ya la vamos a llamar a la radio también. Lo veo en su Facebook que siempre está poniendo. Mirá lo que dice Meche Mili. Ale, el 13 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Fátima acá en Perú, lindo día. Claro, porque el 13 de mayo fue cuando yo dije que vos me dijiste, quiero que seas parte del programa. Bueno. Mirá, y ella es de Perú. Exacto, de Perú. Sí. Mirá la Virgen de Fátima, qué lindo, buen dato, no la tenía esa. Sí. Muy lindo, muy lindo. Saturnino Marce, hola Ale, Lili, los adoro. Duende de Yabú, no llores, Ale. Graciela, Ale tiene una dulzura y un respeto por las mujeres muy especial, el taurino. Gracias, Graciela. Hay equipo, hay magia. Bueno, cientos de mensajes. Gustavo, los abrazo en mi corazón. Amo a Daniela, una divina, a nuestra productora general de la radio. Analía, hay el mensaje de Analía. Queridos Lili y Ale, siempre juntos, por muchos 200 programas más. Nuestro querido y favorito espacio radial que hace las delicias de todos los que amamos a los elementales. Gracias, mil gracias por estar siempre. Gracias, Analía. Marina Fringues Nieto, todo. Hay mucha gente que nos está salvando. No puedo leerlos a todos, pero gracias a todos, Lili, porque están diciendo cosas muy lindas. Ara Coronel también. También te quiero, los quiero mucho, es un placer escucharlos, dice Fernando. Pau Zorrilla, estoy viajando al trabajo y los estoy escuchando, son una bomba. Hoy volviendo al trabajo después de haberla pasado mal con el COVID. Uy, pobre Pau. Pero en compañía de ustedes y mis duendes. Bueno, Vilma, felicidades en estos 200 programas en Duendes y Portales Mágicos. Se respira y se viven. Gracias. Tendría que estar 2 veces por semana, dice Jessica. Muchas gracias. Chibi, son magníficos, felicitaciones. Bueno, montón. Leía todos, leía casi todos. Montón de gente. Bueno, yo quiero realmente también agradecer mucho a todos. A veces uno no tiene palabras para todo. Recién tuvo que haber sido Vilma, que había estado antes, conmigo en el programa también, y a veces, viste, la vida no podés seguir, por eso decía, no es fácil. Entonces estos años se atravesaron un montón de cosas, se atravesaron operaciones, se atravesaron trasplantes, se atravesaron equipos de fútbol que han jugado y hemos trabajado,
Hoy de todo, pero siempre, ¿sabes qué? Con la energía positiva y arriba. Y eso es lo bueno, cuando uno puede estar y seguir. Y como yo digo siempre, está el problema, bueno, lo afrontamos. Siempre lo afronté, nunca traté de meter la cabeza, porque el problema está. Entonces, bueno, ya está, vamos para adelante y listo. Totalmente. Quiero saludar a alguien muy especial que siempre vive en esa Argentina y vive en Estados Unidos. Y todos los martes nos ve Marcela Tomei, una personita muy especial. Le mando un beso porque siempre nos ve y siempre me hace la devolución del programa. Le encanta y se divierte mucho. Así que un besito para Marcela. Qué lindo, Marcela. Beso enorme, beso re grande. Y yo quiero decir también que la verdad toda esta última etapa, estos últimos, digamos, meses de la radio los he disfrutado a pleno con temas que han salido de la galera, porque por ahí nos ponemos a hablar como ahora y sale un tema. Alejandro hizo un recopilado que está en el Facebook, después lo pueden ver, que nos matamos de risa. Veces que desbarranqué yo, veces que desbarrancó él. Nunca me voy a olvidar el día que hicimos el mate, cuando me mandan mensajes y me dicen de una bombilla X, ahora ya no la puedo repetir porque eso... Entonces yo estaba leyendo el celular y digo, no, acerca de las bombillas, la bombilla que venía, no venía, y veo la cara de Alejandro y no sabía cómo salir de la... Pero bien siempre, y cosas... No. Estuvo buenísimo. El del mate... No, pero como el de la primavera tampoco, el de la primavera con el aro... No, el aro, cuando dijiste lo de los cotes, no, te fuiste al carajo, no, estuvo buenísimo, no. Bueno, lo que pasa es que yo te veía tan bonita, y la mariposita, y la primaverita, y todo, y yo dije, no, pues ya basta, cortala con tanta dulzura, ¡pumba! Sí. Pero bueno, no. Ahora, entre tantos recuerdos y todo, viste que la hora pasa, vamos a ir... a un tema musical y agradeciéndoles infinitamente de corazón a todos los que están ahí. Es un tema que vos lo conocés también y a mí me identifica un montón y yo quiero que todos ustedes lo escuchen este tema porque realmente yo lo escuchaba desde que era adolescente, siguió en vigencia, lo han cantado infinidades de personas. Quiero que hoy lo escuches y luego empezamos con Runa, ¿sí? Dale. Dale. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán.
contactate con Liliana Cheli para saber el nombre de tu duende personal, tener una consulta personalizada o estar al tanto de los diversos talleres o cursos para mejorar tu calidad de vida. Teléfonos 4488-0248, 4657-2310. Para más información, ingresa en www.lilianacheli.com.ar. Bueno, bueno, qué temita, Cambio, o sea, y dedicado y cantado por León Gieco, un gran amigo, un ídolo. Lo amo a León Gieco, lo amo. Un genio. Sí, marcó muchas cosas de mi adolescencia. Que me gustó siempre León Gieco, tiene un estilo muy particular. Y bueno, búsquenme en el País de la Libertad, ¿qué más? ¿No es cierto? ¿Qué más? Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más? Así es, ¿eh? Totalmente. Bueno, Lili, sí, dale. Te viene el streaming, el primer streaming de Brujas, el 7 de noviembre, este sábado. Por ya. Primera vez reunidos los mejores de la Argentina en duendes, hechizos, tarot y numerología y más. Entradas en venta en 5sentidos.online. Reitero, 5sentidos.online. Por supuesto va a estar allí nuestra querida Liliana Cheli. Sí, sí, allí voy a estar con tres profesionales más. Ya queda re poquito, es el sábado a las 9 de la noche. ¿Cómo es que ponen 5sentidos? Ponen en internet 5sentidos.online. Entran, es fácil, acceden. Compra la entrada, les va a llegar un link para poder ver el streaming el sábado 7 de noviembre, Noche de Brujas. Noche de Brujas este sábado. Y lo va a conducir Andrea Esteves, ¿eh? Divina Andrea. La genia hermosa de Andrea Esteves. Sí, sí. La verdad que es un honor. Bueno, con mucha expectativa el sábado. Y bueno, a todos los esperamos. Y todos los que compren las entradas, yo les pido que me pongan el nombre completo y lo que quieren pedir, porque ese mismo día no solo vamos a estar en un chat en vivo, sino que van a ir al Caldero de los Duendes. Todos los que estén vamos a poder contestar un chat en vivo. Total, perfecto. ¿Eh? Perfecto. Buenísimo, buenísimo, Lili. Pero te voy a contar algo más, mira. Sí. No lo iba a decir, pero hay un congreso dentro de poco que se va a llamar ¿Qué vas a hacer el día después? Es mundial el congreso, mundial. Sí. Del ¿vas cual a participar? Sí, voy a participar. Qué bueno. Me enteré ayer que voy a participar de este congreso mundial, donde te digo que va a cantar hasta Madonna en el congreso. Y bueno, lo único que hacemos profesionales que están buscando que tengan trayectoria, ¿no es cierto? Que puedan tener un aval, que lucharon durante muchos años de su vida, o prácticamente toda su vida, como en mi caso, como el de muchos profesionales como Claudio María Domínguez, como Silvia Freire también, como muchos profesionales que estamos, que bueno, dedicamos toda nuestra vida. Tienen, claro, mucha trayectoria, totalmente. Y la consigna es, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Entendés? ¿Qué vamos a hacer? Si todo esto, esta pandemia, esto mundial, nos movió en algo, entonces cada profesional mostrándote en qué puede ayudarte, o sus técnicas, ¿entendés? Pero profesionales en serio, así que muy lindo también. Eso me encantó, desde felicitaciones por esto. Sí, sí, pasar a congreso, pero bien, bien. Bueno, a ver, ¿cómo va nuestro Facebook? ¿Cómo va todo? Bueno, mucha gente nos está escribiendo. Birlete dice, no se vayan nunca de la radio, porque es nuestra vida y nuestra alegría, y nos enseña muchas cosas sobre nuestra naturaleza y nuestros duendes, hadas, gnomos y por mucho más. Gracias. Bueno, algunos que están pidiendo runas. Saludos a María, dice Melissa. Saludos a María, Marta, Jonathan, a María Marta, perdón, Jonathan, Micaela y lo que no vemos y están junto a Lili. Felicidades a todo el grupo. Les están mandando grupos a la otra parte del equipo, bien, porque no los ven, pero están. Son como el corazón, ¿viste?, del equipo. Sí, nosotros totalmente. Somos la sangre. Ahí está. Totalmente. Bueno, explícame qué son las runas primero, porque yo no tengo idea, Lili.
Mira, las runas es un estilo de mancia, en este caso runas de brujas, que es un estilo de mancia que te pueden ayudar. A veces son cartas, a veces oráculos, a veces tarot. En este caso, piedras. Piedras muy lindas. A ver, ahí se ven. ¿Ves piedras? Sí. Piedritas. Cristal. ¿Cómo se lee? ¿Cada piedra tiene un significado? Cada piedra tiene un símbolo, un significado, donde vos las tirás y podés orientar un poquito a la gente. Pero bueno, así no se nos enoja a nadie. A ver, ¿qué preguntas tenemos? A ver, elegí de toda la gente, anda eligiéndome y vamos rapidito a ver qué podemos decirle. Bueno, escriban ahora los que quieran runas, ahora. Vamos, rapidito. Bueno, espérame. Bueno. Vamos con Dina Núñez, que es de Uruguay. Dice, tirame la runa, Lili. ¿Cómo me va a ir en el año 2021? A ver, Dina, ¿cómo vamos a estar en el 21? Bueno, mira. Dina, falta un poquito de tiempo para el 21. Acá tengo un ojo. Y las runas, si bien son piedras y todo, de acá al 21 vamos a tener 2 meses todavía, pues estamos en noviembre, ¿no es cierto? Diciembre, 2 meses vamos a poner. Ahora, Dina, estás espiada. ¿Ves este ojito? Significa que te están espiando, que te están mirando o algo. No es malo, pero tenemos que sacar un poquito todo lo que son las envidias, los celitos y las traiciones. Así que Dina, igualmente dentro de poquito sé que te va a llegar algo que te va a encantar y va a curar todo eso. Así que bueno, simplemente sacar los moscones, como quien diría. Bien. A ver, Ale, otra persona. Vamos con Marina Fringes Nieto. Dice yo, porfa, trabajo y amor. Marina Fringes, a ver. A ver, Marina. Vamos a ver qué nos dice. Por trabajo y amor. Bueno, mira, son 2 cosas. Vamos a elegir una. Elegime una, Marina. Pásame a otra persona, elegime una. Porque trabajo y amor, una es sutil y la otra es muy material. A ver, espera, porque si no, hasta que elija, Marina, mira. En una te sale una flecha, ¿entendés? Vamos a intentar decirte que hay algo que pueda estar disparándose rápido, pero que no es lo ideal. Ahora no te podría decir si es en amor o es en el dinero. ¿Por qué? Porque me sale a su vez una runita, que es la runa negra, la de Matite, y no es tan bueno. Mira, salta y todo. Pero no te voy a poder decir si es en el amor o en el dinero. Pero cualquier cosa me llamás y yo te aclaro todo esto. A ver. Vamos, anda mi jefe por ahí que quería las runas. No escribió ahora. A ver, Fer, a si ver estás si lo tenemos ahí. Vamos ver, con Graciela. Vamos con Graciela Anesi. Dice, soy Gra de Miramar. ¿Cómo me va a ir en el 2021? Dice Graciela. A ver. Claro, ahí estamos igual. Porque falta las runas, la prioridad que tienen que es de ahora. ¿Entendés, Gra? Eso es, bueno, pero vamos a decirte al menos en estos tiempos que quedan, en este mes, bueno, acá tenemos, mira, la luna significa la mujer, sos vos misma con mucho emprendimiento. Lo que quizás estés preguntando y sale la luna es un no, pero no es un no, o sea, ¿cómo me va a ir? No, pero por ahí ahora si hay algo negativo o algo hay que sacarlo, pero si alguna pregunta te cruzó por la cabeza, no. Igualmente yo ofrezco eso, que estemos por favor ahí y con todo, porque si bien esto lo hacemos como un juego, tienen que hacerme una pregunta justa, específica, concisa y concreta. A ver, perfecto. Vamos a ver, Ale, ¿qué otra preguntita tenemos? Lili, Fer no está escribiendo, no sé si vamos a, yo sé que él quería que sí, le tiremos sí, las sí, runas, total. Vamos con Fer, ¿te parece? Espérate, sí, porque me está escribiendo aquí por WhatsApp una pregunta muy específica. ¿Tiene ¿Puede permiso? Decir? ¿Eh? ¿Se puede decir la pregunta al aire? No. Sí, es sutil la pregunta. Vamos a ver, es muy sutil. Bien. Sobre él mismo. Bien. Bueno, a ver, para Fer. Mirá, para Fer sale el hombre. Acá está, tenemos como un hombrecito acá.
un hombrecito está bueno porque es la figura de alguien, del hombre, con todo, y sale la estrella. La estrella es la bienaventuranza, es estar encaminados por la estrella. Y al lado tenemos otra runa muy fuerte, que no vuelve a salirme la del ojo, la misma que salió antes. ¿Qué significa esto? Que la pregunta que él me hizo, lo están espiando del más allá, como quien diría, hay un hombre, porque me sale el ojo al lado del hombre, que lo está espiando a Fer. Quizá para arrimarse, quizá para amigarse, quizá para lo que sea. Pero ojo, porque lo están espiando. Así que Fer, ¿estás escuchando esto? Ahí está la respuesta. Así bien. Las runas son hermosas, ¿sale? Son muy lindas, muy activas, en todo, ¿eh? A ver, sí. Decime. Vamos con Jessica Ló, que preguntó por el amor. Preguntó Jessica, a ver. Bien. Aló, aló, aló. Vamos directo, a ver qué nos marca con Jessy. No sé si estará en pareja o no, Jessy. Hay algo que está interfiriendo, Lili. No sé si es tu micrófono. Puede darse ahí. Por ahí son las piedras, ¿viste lo que tengo acá? ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí. Bárbaro. Tenemos flechas cruzadas. Hay encuentros cruzados que todavía, ¿viste? Despacio, despacio. Hay encuentros cruzados en el amor. Todavía no es el momento. Yo te diría que el fruto no está maduro, Jess. No está maduro. Yo seguiría comiendo, goteando bomboncitos por ahí hasta que llegue. ¿A eso le decís a la Ló que picotee? Sí, yo le doy ese consejo. Mira, yo siempre digo algo. Mejor 100 pájaros en mano que uno volando. Así que... Eso totalmente. Está muy bueno. Totalmente. Vos sabés, Ale, que bueno, había dejado algo colgado en el tintero, que había preguntado Gustavo Rearte qué pasaba con los 200 programas, ¿no es cierto? Y hoy, que es día 3 de noviembre, 3 del 11 del 2020, esa suma, directamente yo te lo voy a hablar así en estilo rapidito, numerológico, da 9. Y 9 más 200 significa 11. Y es el número que este año vamos a empezar, que transitamos en el programa ambos, es un número maestro. Y aparte es 1 y 1, es 2. 2 es la dualidad también, es estar, y somos dos personas con un número maestro que también, casual, abarca este duende. ¿Entendés? Este duende lo abarca el número 200. Si vos me preguntás por qué, porque en uno de estos materiales con que está confeccionado él, vino ese número muy marcado. Y fue lo primero que me acordé hoy, por eso está presente acá en el programa, conduciéndolo obviamente con nosotros. Por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, ¿qué acá... saluditos? ¿Tenemos más saluditos? ¿Cómo estamos ahí con los saludos? No saluditos, sino gente... Bueno, sí, Andy dice, muy feliz, cumple 200 hermosos programas llenos de muy buena vibra, dice gracias. Andy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mirá lo que dice Berta García. Para la Argentina, ¿qué va a pasar con nuestro querido país? Pregunta. No sé si podemos... Las runas, yo sé que a fin de año, ya les voy tirando esta información, vamos a hacer un vivo de Instagram con Lili, donde va a decir las predicciones para el 2021. Atento, porque eso queda archivado, grabado totalmente. Bueno, en los programas, en el del año pasado, no del año pasado, de este año, que había sido creo que el 7 de enero, sí. Estábamos con Vilma, yo dije las predicciones, así hablando como estamos nosotros, dije las predicciones, que muchos no querían que las diga prácticamente por el tema que no eran benéficas, porque arrancaba año bisiesto, año siniestro, ya falta nada más que 2 meses, menos de 2 meses, chiquitito, para que se vaya este año. Pero las predicciones, Berta era la que preguntaba, sí. Las vamos a hacer en primicia, en un vivo, y las vamos a decir acá. Yo realmente cuando se dice, ya casi las tengo las predicciones,
Falta un poquito más de roca para estar seguras en un par de cosas. Pero bueno, prácticamente... Decime algo, solo esto. ¿Va a ser por lo menos un poquito mejor que este año? Mirá, va a haber que pilotearla. Va a haber que pilotearla. Lo que te puedo decir que vienen las vacaciones... Va a venir el verano, va a venir mucho, mucho, mucho calor, mucho calor. Nos vamos a descontracturar todos. Pero me da mucho miedo que ese relaje que vamos a tener todos vuelva a pasar lo de España, un rebrote, ¿entendés? Pero no por el mismo virus, sino por una mutación de otro virus u otra pandemia. O sea, van a ser obviamente mucho mejor que estos, pero bueno, viste, va a haber que vamos a tener que estar atentos, muy, muy atentos. Pero no quiero decir más nada, porque viste, yo soy muy estómago resfriado, cuento todo, viste. Y demás. Para diciembre, estén atentos, en diciembre va a haber un vivo, lo vamos a anunciar, va a ser por Instagram, va a quedar archivado en mi Instagram, por supuesto. Y Lili va a contar todo del año que viene. Bueno, como quedó lo de la vacuna, porque vos date cuenta que otros profesionales decían la vacuna sale en septiembre. En septiembre no iba a salir ninguna vacuna, por favor. Y bueno, no sé, dicen que va a venir ahora acá una vacuna. Vamos a ver, yo lo que tengo claro, Ale, que para cuando a nosotros nos den la vacuna... va a llegar un poquito tarde. Pero vamos a ver. No tarde porque va a pasar algo, sino porque obviamente van a tener antes, no privilegios, sino obviamente la gente de riesgo, la gente mayor, la gente que pueda tener diabetes o algo, que lo veo perfecto. Pero bueno, hay otra gente que también, o gente joven que la necesita mucho la vacuna. Sí, pero, hay que seguir cuidándose. Vos sabés que hoy me había puesto esta en el brazo, que la tenía, esta es una vincha que me la regalaron en México, en una ceremonia que estuve muy, muy linda con aborígenes. La conservo, es más, hice un video porque ellos mismos me habían puesto la vincha de este modo. Dejate la puesta, participando de la ceremonia. Acá me la dejo puesta, vamos. Perfecto. Lili, déjame. Déjame mencionar este mensaje que me parece importante. Dale. Jorge Romero dice, buena onda amigos, me gustaría que mencionen a Carlos Fernández, duendero amigo que nos dejó hace unos días, gracias. Sí, a Carlos lo conocí hace mucho, supe de él y sí, obviamente que se menciona, obviamente y con todo mi respeto, y siempre, pero lo he conocido, por supuesto que sí. Él fue artesano de duendes, que hacía unos duendes preciosos, y nos hemos visto, y él participó de varias charlas mías, pero hacíamos cosas diferentes, yo soy brujita, no artesana, pero Carlos, que ya está bien, y obviamente está en luz, y lo habrán acompañado los duendes, así que ahí va Romero, eso. Lili, y déjame destacar este mensaje. Dale. Silvina González, escuchá, dice, abrazos desde Curitiba, Brasil. Me encantó. Silvina, un beso grande. Nos están viendo en Brasil, en Uruguay, en todos lados. Me encanta, Lili. Estados Unidos también. Le voy a decir a Silvina de Brasil, vos sabés, Silvina, yo fui la única argentina que asesoró a Yuya su película Duendes. Para mí fue un honor. Y vos sabés que después de asesorar a Yuya, nunca me voy a olvidar, porque viajé solita, ¿viste? O sea, me llevaron en primera clase. La primera vez en mi vida que viajé en primera clase. Siempre vas de turista, ¿viste? Bueno, no, esa vez iba en primera clase, me sentía una reina, ¿viste? ¿Qué nivel? No sabés, cuando yo llegué a Argentina de vuelta, estuve 3 días laburando, obviamente. No podíamos ni salir porque Brasil es un tanto picantón, ¿no? Entonces, claro, yo colgadísima no me dejaban salir, solo iba a la producción cuando estaba Yuya y eso. Y cuando llegué me lloré todo. Creo que ya cuando bajaba del avión, viste, lo vi a Niomo Carlos, estaban mis hijas, todo. Qué emoción, ¿no? Qué sí. Algo inédito fue en tu. Sí, 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 porque Yuya es divina y me han tratado tan bien, que son cosas que jamás, jamás en mi vida
olvidaré como lo de esta vincha, como muchas personas que hemos conocido. Bueno, no nos queda mucho de programa, a ver si entran algunos mensajitos más, cómo estamos. Magda, Lili, supergenia, te queda bárbara, Lili, dice Melissa. Jessica, divina, te queda la vincha, déjatela, Lili, dice Melissa. Bueno. Me la pongo, ahí está. Vamos, le leemos una runa rápida a Mariela Ragazzi, dice hola Ale y Lili. Tenemos muy, muy poquitito tiempo, sí. Casi 3 minutos, te digo, Marielita, te dejamos para la próxima o me llamás y te leo directamente, Mari, porque nos queda re poquito tiempo, me está acá avisando Mica que tenemos 3 minutitos nada Estamos más. Estamos en tiempo. Bueno, ahora déjame a mí agradecerte, Lili, muchas gracias, me encanta ser parte de tu círculo, de tu programa, compartirlo con vos. Estoy muy feliz y vamos por mucho, mucho más, yo lo sé. Muchas gracias, Ale, yo también muy contenta y agradeciendo a toda la gente que también me ayudó y participó en todos estos años, que no me quiero olvidar de Nadita de Simone, no me quiero olvidar de ella, pobre Nadita, me debe estar matando, bueno, y agradecer a todos, porque ¿cómo nos despedimos nosotros, Ale? Como siempre les digo, que lo que no se celebra se va de nuestras vidas. Así es, porque yo siempre digo varias cosas. Una es que este mundo solo es visible para aquel que sepa dónde mirar. Y jamás, jamás te rindas. Recordá el streaming el día, sábado 22 horas, 7 de diciembre. Besito grande a todos. Chau, chau, Ale, chau a todos. Muchas gracias por el saludo. Hasta el martes. Comienzo de espacio publicitario en conexión.